esta práctica de laboratorio de electricidad y magnetismo, vamos a estudiar la ley de Ohm. Para esto consideremos que tenemos una sección de conductor recto conectado a una fuente de voltaje, como se muestra en esta figura. Tenemos como dato el área transversal, la longitud y el potencial eléctrico en los extremos del conductor, voltaje en el punto A y voltaje en el punto B. Por la forma de la conexión, sabemos que el potencial eléctrico del punto A es mayor que del punto B. Por lo tanto, tendremos líneas de campo eléctrico que se dirigen del punto A al punto B. Las cargas positivas, también conocidas como huecos, se mueven en la dirección de las líneas de campo, o sea, de izquierda a derecha. Vamos a tomar dos definiciones básicas de trabajo. La primera emplea el cambio de energía potencial. La otra es utilizada para calcular el trabajo total a lo largo de una trayectoria. También sabemos que la energía potencial se calcula como el producto del potencial eléctrico o voltaje por la carga de prueba. Con esto podemos reescribir el cambio de energía potencial para este caso particular. Tenemos una energía potencial U2 y una energía potencial U1. Entonces el cambio de la energía potencial es U2 menos U1. Podemos factorizar la carga de prueba Q0 en esta expresión y luego multiplicamos por el signo negativo de la primera definición. Luego podemos igualar esas expresiones con la segunda definición de trabajo. Al final se obtiene lo siguiente. Esa expresión que tenemos a la izquierda es el cambio de la energía potencial multiplicado por el signo negativo. En la parte de la integral se ha sustituido el diferencial de desplazamiento por un diferencial de longitud. Queremos obtener el trabajo que necesita la carga de prueba para moverse sobre todo el conductor por medio de una sumatoria de pasos infinitesimales. Debemos notar que la fuerza dentro de la integral corresponde a la fuerza que experimenta la carga de prueba a causa del campo eléctrico. Conocemos que la fuerza eléctrica es igual al campo por la carga de prueba. Sustituimos la fuerza eléctrica para obtener lo siguiente. Luego podemos dividir toda la expresión entre Q0. Y podemos sustituir esta resta de voltajes por la variable VAB. Ya que consideramos un conductor completamente recto, la solución de la integral es simplemente igual al campo por la longitud. Ahora, voy a introducir dos conceptos que van a ser de utilidad para continuar con la demostración. La primera es densidad de corriente, la cual se define como corriente entre sección transversal. La otra es la resistividad, la cual es una propiedad intrínseca que cuantifica qué tanto se opone algún material al paso de la corriente eléctrica. Cada material posee un valor de resistividad y está definida como campo eléctrico sobre densidad de corriente. Podemos combinar estas dos nuevas ecuaciones, luego despejar el campo eléctrico y sustituirlo en la expresión que ya habíamos obtenido. El campo eléctrico es igual a la resistividad por densidad de corriente, lo cual es igual a la resistividad por corriente sobre sección transversal. Al final se obtiene que el voltaje AB es igual a la resistividad por la longitud por la corriente sobre área de sección transversal. Vamos a definir el término de resistencia como resistividad
por longitud sobre área de sección transversal. Y con esto llegamos a la expresión descrita por la ley de Ohm. La corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado sobre este, siendo la resistencia una constante de proporcionalidad. El voltaje se mide en volts, corriente en amperes y la resistencia en ohms. Es importante destacar que la resistencia depende de las características físicas del conductor, de su longitud, de su sección transversal y de su resistividad, es decir, del material del que está hecho. Claramente se puede apreciar la relación directamente proporcional de la resistencia con la longitud. Una gráfica de este estilo tendría una tendencia lineal ascendente. La resistencia y el área guardan una relación inversamente proporcional, lo cual resulta en una tendencia lineal descendente. Observando la ecuación que describe la ley de Ohm, se deduce que la gráfica de voltaje versus corriente es lineal, con pendiente igual a la resistencia. Se dice que un material es ohmico cuando su relación voltaje-corriente es de este tipo. Comercialmente, existen componentes que implementan alguna resistencia eléctrica. Se les conoce simplemente como resistencias o resistores. Tienen la forma que se aprecia en este dibujo. El valor de resistencia de estos componentes viene marcado por medio de bandas de colores que siguen un código que se puede consultar en esta tabla. Por lo general, estos resistores tienen cuatro bandas de colores, teniendo una más separada del resto. Con estas bandas obtenemos la primera y segunda cifra, un multiplicador y la tolerancia. La banda más alejada nos da la tolerancia. Por ejemplo, una resistencia con bandas de color marrón, negro, rojo y oro tiene un valor de 1, 0 por 10 a la 2 con una tolerancia de más menos 5%. O sea, esa resistencia con estos colores tiene un valor de 1000 ohms. En diagramas de circuitos, las resistencias se dibujan de esta forma, indicando su valor en ohms. Es posible formar dos tipos básicos de arreglos de resistores, en serie y en paralelo. En serie, los resistores se conectan uno después del otro y en paralelo comparten las mismas terminales. Es posible sustituir a estos arreglos por una sola resistencia equivalente y están dadas por estas expresiones. Conociendo esa información, vamos a revisar qué es lo que estaremos llevando a cabo el día de la práctica. En la primera parte, vamos a realizar una caracterización de la resistencia eléctrica. Para esto, vamos a utilizar conductores cilíndricos de un mismo material, de bronce. Primero, analizaremos la relación resistencia-longitud con corriente y diámetro constantes. Vamos a rellenar una tabla parecida a esta.
variando la longitud del conductor. Esta variación de longitud resultará en una variación de voltaje. Calcularemos la resistencia dividiendo el voltaje entre la corriente, que va a ser siempre constante. Con esta información observaremos la relación resistencia versus longitud por medio de una gráfica. Luego examinaremos la relación resistencia-diámetro, sabiendo que la corriente y la longitud son constantes. En esta ocasión recolectaremos datos en una tabla como esta. Ahora vamos a variar el diámetro de los conductores. Y de la misma forma calcularemos la resistencia con el cociente del voltaje entre corriente. Con estos datos ahora graficaremos resistencia contra diámetro. Con estos últimos datos calcularemos experimentalmente la resistividad del bronce. Vaciaremos los datos de diámetro y vamos a calcular la sección transversal, pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Luego, despejando rho de la definición de resistencia, entonces sabemos que la resistividad va a ser igual a la resistencia por el área sobre la longitud. El valor de la resistencia lo vamos a obtener de esta tabla. El área la vamos a calcular por cada diámetro. Y la longitud, como ya sabemos del paso anterior, es constante. Entonces, nuestra resistividad experimental será el promedio de las resistividades que calculamos en esta tabla. Luego, vamos a comparar ese resultado experimental con un valor teórico de resistividad del bronce por medio del porcentaje de error. Al final vamos a observar la relación voltaje-corriente. Vamos a variar el voltaje sobre un conductor de bronce de cierto diámetro y longitud. Mediremos la corriente que pasa sobre este, para después graficar voltaje versus corriente. Y calcular la pendiente de la función resultante. En la segunda parte, vamos a experimentar con arreglos en serie y en paralelo de resistores, los cuales formaremos con resistencias comerciales. Comenzaremos obteniendo el valor de resistencia eléctrica individual utilizando el código de colores. Después, vamos a armar los arreglos en serie y paralelo. Los valores de resistencia equivalente experimentales serán obtenidos con ayuda de un multímetro. Por otro lado, las resistencias equivalentes teóricas serán calculadas con alguna de las fórmulas antes vistas, de tal forma que comprobarán con ayuda del porcentaje de error cuál de esas expresiones es válida para cada arreglo. Esto es, a grandes rasgos, lo que estaremos haciendo en la actividad. Los detalles pueden consultarlos en el documento de la práctica.